12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 8, main start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions. Bienvenidos. En esta ocasión les voy a contar una historia que me tocó un poco de cerca. Tuve la suerte de conocer a este señor en persona y darme el gusto de saludarlo. Él es el primer astronauta argentino. En principio, nos vamos a situar en Samos, Toledo, España. Según recuerdan sus vecinos, Antonio, su abuelo, fue la primera persona que puso la luz eléctrica en Samos. Trabajó como jefe de mantenimiento eléctrico en la fábrica de cemento del Toral de los Vados. Allí nació su hijo José Antonio, quien regresó a Samos para cursar estudios en el monasterio. José Antonio se casó con una leonesa y emigraron juntos a Buenos Aires, precisamente a mi barrio, Villa Las Naciones y Tusaingó. Fernando Caldeiro nació el 12 de junio de 1958, cursó sus estudios primarios en la Escuela de Educación Primaria número 12, ex 84, Paul Groussac. Allí estudié y ahí mismo tuve el agrado de verlo en persona en una charla que dio a todos los alumnos de la escuela. Pude saludarlo y fue todo un honor. Fernando, desde muy chico, soñaba con viajar a la Luna, con ser astronauta. Con tan solo 15 años, se instaló junto a sus padres y su hermana en Nueva York. Él siempre decía que era berciano y gallego de alma, argentino de nacimiento y estadounidense por accidente. En 1976 se graduó en la William Cullen Bryant High School del barrio de Long Island City en Nueva York. En 1978 obtuvo el diploma de grado asociado en Ciencia Aplicada en Tecnología Aeroespacial de la Universidad Estatal de Nueva York en Farmingdale. Y en 1984 se licenció en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Arizona. Entre 1985 y 1988 trabajó para la Rockwell International Boeing como director de pruebas durante la producción y vuelos experimentales del bombardero B-1. En 1991 fue contratado por el Centro Espacial John F. Kennedy de la NASA como experto en criogenia y sistemas de propulsión en la Oficina de Seguridad y Control de Misiones. Se encargó también de la gestión para llevar a cabo varias misiones espaciales, donde desempeñó el cargo de asistente ejecutivo personal de director de seguridad. En el Centro Espacial John F. Kennedy participó en 52 lanzamientos de transbordadores espaciales. El 1 de mayo de 1996 se cumplía uno de sus más grandes sueños, cuando de 5.000 postulantes, él quedó entre los 35 elegidos para ingresar a la NASA. Era parte del grupo de astronautas 16, también llamados las sardinas. Tuvo 2 años de entrenamiento duro, en los cuales realizó numerosos vuelos e investigación a gran altitud a bordo de aeronaves de la NASA. A los 33 años diseñó su propio avión, tardó 7 años en construirlo y después sació sus ansias de cielo volado en él en sus días libres. En 1997 fue asignado a la oficina de astronautas a la rama de operaciones de la estación. En 1998 lo evaluaron favorablemente y le otorgaron sus alas de plata que lo acreditaban para misiones de vuelo espacial, pero por alguna razón quedó fuera de las tripulaciones. Así, por ejemplo, se libró de morir desintegrado en la explosión del Columbia, aunque él esperaba ansioso su momento de viajar. Además de contar con diversos premios y distinciones, completó el curso de caminata espacial gracias a 100 horas de práctica dentro de un traje espacial en la pileta de simulación del Johnson Space Center. También se entrenó en el Centro Ruso de Cosmonautas Gagarin y fue designado en el año 2002 por el expresidente estadounidense George Bush para servir en la Comisión para Asuntos Educativos de la Comunidad Hispana. Trabajó como astronauta de apoyo en los controles ambientales de la Estación Espacial Internacional, los sistemas de soporte de vida y los módulos de la Estación de Fabricación Europea. En este cargo participó en todos los aspectos de la revisión de diseño y fabricación para la MPLM y el módulo Laboratorio Columbus. En sus labores se incluyeron el apoyo al desarrollo del procedimiento de vuelo y mantenimiento. Desde junio de 2005 a diciembre de 2006, Caldeiro se dedicó a las pruebas de software del transbordador en el Laboratorio de Integración de Aviónica. Sus labores incluyeron diseño, pruebas especiales y la verificación de los procedimientos del mantenimiento en vuelo. En enero de 2006, Caldeiro fue reasignado al programa de investigación a alta altitud WB-57, formando parte del equipo de operación de vuelo en el Aircraft Operation Division en Ellington Field, donde dirigió la integración y la operación de los experimentos atmosféricos de investigación a grandes alturas. Caldeiro, un tipo optimista, reconocía que intentaba no obsesionarse con sus ganas de viajar a la Estación Espacial Internacional, pero por 2 años y medio tuvo que centrar sus energías en otra lucha. Un día, pilotando, se dio cuenta de que fallaba su visión periférica y el médico le diagnosticó un tumor cerebral. Se operó y volvió a entrenar, pero al final el cáncer pudo con él. Su tía decía que él, que era tan alegre, no era capaz últimamente de disimular lo triste que estaba. Finalmente, Fernando Frank Caldeiro falleció el 3 de octubre del 2009 en Houston, Texas, a los 51 años de edad. Tuvo muchos reconocimientos, uno de ellos se encuentra en la Plaza Aeronáutica de Villa Las Naciones, Ituzaingó. Bueno, más que nada es que en este mundo hay que estar preparado. En este mundo hay que estar listo para todo, hay que educarse lo más posible, no creer en lo que todo el mundo o alguien dice por ahí, hay que ser educado para uno poder hacer su opinión personal de lo que observa y de ahí en adelante las cosas se ponen más fáciles. Déjame en comentarios si conocías esta historia. Gracias por estar ahí.